Hoy hemos venido a recorrer la vía ferrata Tossal de las Venas de Rojolons y ya que estamos aquí, nos acercamos a la nueva instalación que se ha construido a pocos metros con una catalogación K6, siendo la primera en la provincia de Tarragona con esta dificultad. Empezamos con un tramo vertical de unos 5 metros, donde los agarres son unas pequeñas anillas que solo entran dos dedos. Si no hacemos trampa y no tiramos del cable de vida, este es un filtro que nos indica la dificultad del recorrido. Sin tregua para descansar, cruzamos bajo un techo ayudados por cadenas. Podemos pasarlo colgados como un mono o apoyando los pies en la pared. Tras flanquear unos metros de pared, cruzamos un pequeño puente de cadena que nos sitúa bajo el primer techo. Este primer techo con un fuerte desplome combina grapas instaladas en vertical y horizontal, lo que nos hará tirar fuertemente de brazos. Para afrontarlo, hay que tenerlo muy claro. Mientras Alfonso ya lo tiene casi controlado, podemos ver un ferratero que desciende por el rappel que utilizaremos al final si queremos volver al punto de inicio, siendo opcional. Tras coger un poco de aliento, cruzamos un puente de cadena, al que le seguirá un destrepe por una cuerda. Llegamos al paso del péndulo, donde deberíamos anclarnos a un mallón instalado al final de la cadena y retroceder para tomar carrerilla. Un poco complejo. Seguimos por un flanqueo hacia la izquierda y en subida, que nos sitúa en una pequeña repisa donde encontraremos un segundo desplome de unos 4 metros. Menos mal que en estos agarres circulares sí que nos entra la mano. Tras superar este último desplome, se acabó la dificultad y la vía. Podemos escoger entre volver caminando por el camino señalizado o hacer un rappel hasta el inicio de la vía. En mi opinión, si la haces bien, solo apta para ferrateros muy en forma o escaladores. No te metas si no lo tienes claro. Gracias a los instaladores.